Esto es la marcha. Señores, 100,000. ¿Qué pasó ahí? Esto es 100,000. ¿Cómo que 100,000? Bueno, eso es lo que están diciendo. ¿100,000 personas? 100,000 personas. ¡Wow! 100,000 personas, señoras y señores. Vamos a ver los videos un momentito. ¿Y esa gente cupo esa gente allí? Esto es por las calles. A ver, ponlo ahí. Sí. Dame verlo. Miren eso. ¡Qué a rayo! Eso era millas y millas de gente. ¡Párala ahí! ¡Párala ahí! Oye, ese Luis Portón. Lo pusieron así como si fuera un vampiro. Se parece a Walter. ¡Ay! Vamos. ¿A quién se parece? A Walter. Dale play. Señores, esto es una cosa, esto es increíble. Oye, sí. No. Habían artistas. Ay, Padre Santo. A través, esto. Mira que está ahí, el viejo bañado. Dale para atrás. El viejo bañado y Susa. El viejo dañado con Susa y, Susa y Epifanio ahí. En las latas. ¿Qué dice ahí? Identidad. Cultura es igual a identidad. Sí, correcto. Déjame ver, porque estaba, mira, está Ángel también, mira, ya está el príncipe, pero el príncipe estaba reportando. Dale play. Dale, también, calle, mira, calle 13. Calle 13. Mira esto, páralo ahí, en calle 13. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Podemos poner. Mira, vamos a una cosa. Vamos a seguirlo porque tengo una cosa de calle 13. Síguelo. Algo gracioso. Va para allá. La tiranía. ¡Ay, ya! ¡Páralo ahí! Ay, ya, sucio, sucio. Junior, un abrazo para Junior. Ahí está Junior ahí hablando. Sí. Vamos a seguir. Colectivos y los derechos adquiridos. Monclova. Oye, lo acabo de mencionar, gracias, Junior. Mira para allá, es una cosa increíble, así que. Y una coalición que tiene sueños. Pues señores, Héctor, quiero presentar porque fue que le hicieron una entrevista. Ajá. A Calle 13, a Gené. ¿Ah, sí? Gené de Calle 13. Dale, está la entrevista. Lo de Calle 13 está. Okay. Vamos a ponerlo, Héctor, para que tú. ¿Qué dijo? Yo creo que Fortuño va a escuchar. Él es un tipo que parece que es inteligente y que escucha a la gente. Además de que esto es una democracia. Y si vino mucha gente acá, con que hayan venido, no sé cuánta gente hay aquí, pero con un mínimo de gente, ya tú debes escuchar a la gente. O sea, la cuestión es que esto, ahí no se vio, ¿verdad? Pero sí. Parece que uno de los reporteros le dijo, ven acá, ¿qué alternativas tú propones? Ajá, ¿qué estilo otro? Y dijo, bueno, yo no sé, yo no tengo alternativa, yo no tengo ninguna. mira, a ver si me pueden conseguir esa entrevista por ahí de Gené, que cuando Gené le preguntan que cuál es la alternativa que él propondía. Mira a ver si lo consiguen por ahí. Dice que no tenía nada. Lo ponemos ahorita. Que no tenía nada que ofrecer. No, tengo nada. Pero mira, René, si no tienes nada que aportar, entonces estás ahí como el papagayo. Eso mismo dice el papá de Denis Quiñones, que no tiene nada que ofrecer. Pero señores, mire, por lo menos esto, lo importante es que no hubo accidente. Eso. Digo, no hubo pelea, no hubo incidente, no hubo esas cosas. No hubo gente con bacanazo. Claro, eso es lo más importante. Por lo menos felicito a los manifestantes. Los felicito. Y además que hay que entender una cosa, gústele o no le guste el pueblo, esto es una democracia, como lo dije ayer, y el pueblo tiene derecho a expresarse y derecho a reunirse. Eso es así.